Bueno, Hare Krishna, bueno, buenas noches. Muchas gracias, Chitra Prabhu, por cantar Jai Radha. Queríamos agradecerte nuevamente. Hoy tenemos el capítulo 10 del Bhagavad Gita y además del capítulo 10, Hare Krishna, Alejandro. Hare Krishna, Ahí está ya. Krishna. Mira, sí. Y además de eso, tenemos unas preguntas que mostraremos ahora. A ver, a ver. A ver si la... ¿Es este? No, este no es. Ya les muestro. Las vamos a ir haciendo acá. Así hacemos un poquito de recuerdo. Bueno, entonces dice, capítulo 9, decía, ¿cómo describe Krishna el conocimiento que está a punto de revelar a Arjuna el capítulo 9? ¿Como conocimiento general, como conocimiento espiritual accesible para todos, como el conocimiento más confidencial y el rey de la educación, como el conocimiento del karma? ¿Cuál de las preguntas A, B, C es? O de es de las opciones. Lo sé. ¿Está de acuerdo, Yana? Yana Pran. Perdón, no entendí la pregunta. Quito el audio. Ah, bueno, escuche.
Acá, ¿puede ver la pantalla? Dice, ¿cómo describe Krishna el conocimiento que está a punto de revelar a Arjuna en el capítulo 9? Entonces, la opción A dice como conocimiento general, la opción B como conocimiento espiritual accesible para todos, la C como el conocimiento más confidencial y rey de la educación, y D como el conocimiento del karma. ¿Cuál de estas preguntas, de estas respuestas? El C. Muy bien. ¿Humada está de acuerdo? Humada. Voy a estar escuchando nomás para ahorita. No puedo leer ahorita. Bien, ok. Entonces, 2 a 0. ¿Cuál sería entonces la C, ¿no? Yo dije, no tengo el Bhagavad Gita acá donde estoy ahora, no lo tengo conmigo. Bueno, muy bien, entonces han contestado bien. La segunda dice, según Krishna, ¿cuál es la naturaleza de los devotos que lo adoran con devoción pura? A, están envidiosos de él. B, no alcanzan al Supremo. C, alcanzan la paz espiritual y la liberación. D, no están interesados en el servicio devocional. ¿Cuál de las cuatro es la respuesta correcta? La ¿A C. quién le pregunto? A todos le pregunto, los que están ahí. Ah, ¿Nunca recuerda? perdón. La C. La C, Sí. muy bien. La C, 2. Bien. Y la tercera dice, Krishna afirma que todo el universo material está sostenido por él, aunque él no depende de nada en el mundo material. ¿Verdadera o falsa? Verdadero. 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 Alejandro, ¿verdadero? Dije la verdad. Doris, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. ¿Es verdadero o falso, Martín? Chitrac. Verdadero, verdadero. Bueno, muy bien. Dice, los actos de adoración y ofrendas que se realicen sin devoción tienen el mismo resultado que los que se ofrecen con devoción pura. Falso. Falso. Sí, Falso. 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 Bien. Sí. ¿Está correcto, profesor? Correcto, correcto, correcto. Muy bien. Bueno, esto es como para tener un poco de presión. Con amor. Bueno, Chitrak, ahora somos todos oídos. Si quieres Bueno. repasar algo, lo que vos decidas. Muchísimas gracias. Bueno, como siempre, quiero agradecer a Prabhu de Nupal que nos convoca para estos encuentros, siempre compartiendo este entusiasmo que él tiene con todos nosotros, que es como un motor que nos impulsa a seguir adelante en la vida espiritual. Así que de Nupal Prabhu, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también para todos los devotos y devotas de esta comunidad que están siempre presentes y para los que también se están incorporando. Es una alegría compartir con ustedes estos encuentros. Bueno, hoy estamos abordando el capítulo número 10 del Bhagavad Gita tal como es, cuyo título se denomina La opulencia del absoluto. Pero como siempre, vamos a repasar los puntos más importantes del capítulo 9 y luego de ahí pasar al capítulo que hoy nos convoca. En el capítulo anterior, muy sintéticamente hablando, Krishna expone la importancia del conocimiento. Krishna da una descripción de sus cualidades personales, también Krishna establece una clasificación de diferentes tipos de trascendentalistas y por supuesto Krishna explica la importancia de hacer todo con devoción. Muy sintéticamente, esas son las ideas centrales del capítulo 9, que bueno, de manera obvia, si alguien quiere ampliar el conocimiento del mismo, los invitamos a ver los videos anteriores. Sentada esta base, tenemos una plataforma clara para comenzar este capítulo número 10,
la opulencia del absoluto. En la vida espiritual, tal como nos enseñó Srila Prabhupada, hay dos pilares fundamentales en la práctica del Bhakti Yoga: la devoción y el conocimiento. Y el conocimiento acerca de Krishna es fundamental. Pero en este capítulo 10, Krishna dice que hay algunos aspectos de su propia naturaleza que son aspectos incognoscibles, tanto para los sabios como incluso para los grandes semidioses. Y como hay cierto aspecto de Krishna que no es accesible a todos, como hay ciertos aspectos de Krishna que son inaccesibles incluso para grandes personalidades, como pueden ser semidioses o grandes sabios, en este capítulo número 10, Krishna se describe a sí mismo. Y esa descripción que Krishna hace de sí mismo no es puramente teórica, no es únicamente para que podamos conocerlo y nada más, sino que el conocimiento que Krishna da acerca de sí mismo es un factor muy importante que a los Vaishnavas los conduce al acto de devoción. Es decir, conocer más acerca de Krishna nos impulsa con entusiasmo a practicar su servicio devocional. Entonces, en el texto 3, en el 4, en el 5 y en el 7, tenemos ejemplos de esto. Krishna dice en el texto 3: aquel que me conoce como innaciente, como el que no tiene principio, como el supremo señor de todos los mundos, solo él entre los hombres está libre del engaño y se libera de las reacciones de los pecados. Y en el texto 7, Krishna dice: aquel que está verdaderamente convencido de esta opulencia y poder místicos mío, se dedica al servicio devocional puro. De esto no hay ninguna duda. Esas opulencias, Krishna también las va a describir en los textos 4 y 5. La inteligencia, el conocimiento, la ausencia de duda y engaño, la indulgencia, la veracidad, el control de los sentidos, el control de la mente, la felicidad, la aflicción, el nacimiento, la muerte, el temor, la valentía, la no violencia, la ecuanimidad, la satisfacción, la austeridad, la caridad, la fama y la infamia, todas esas diversas cualidades de los seres vivos solo son creadas por mí. Entonces, el conocimiento que Krishna da en el capítulo 10 del Bhagavad Gita acerca de su naturaleza, acerca de sus opulencias, no es un conocimiento puramente contemplativo, no es para que los devotos digan: bueno, ahora yo conozco en parte a Krishna, sino que ese conocimiento mueve a la acción, ese conocimiento genera entusiasmo para que nos dediquemos a la práctica del bhakti. Y específicamente, en los capítulos del 8 al 11, Krishna nos da una síntesis completa del Bhagavad Gita denominada Chatushloki. Es decir, hay cuatro versos, hay cuatro shlokas en el capítulo 10 que comienzan a partir del 10.8, el 10.9, el 10.10 y el 10.11, donde toda esta obra del Bhagavad Gita, compuesta por 18 capítulos y 700 textos, queda resumida, queda comprimida en cuatro shlokas. Y los voy a leer para ustedes. 8. Krishna dice: yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios, que saben esto perfectamente, se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. En este texto 8, Krishna está exponiendo conocimiento metafísico. En filosofía, una de las acepciones de metafísica es conocimiento de las causas, comprender la estructura última que determina la realidad, comprender el principio sin principio y la fuente de todo. Entonces, en este texto 8, Krishna está diciendo: yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Y específicamente está utilizando una terminología filosófica, porque los mundos materiales específicamente emanan de él, emanan de sus expansiones plenarias, como son los Vishnu, Purusha, Avatar,
tal como se describe en el Srimad Bhagavatam. Y miren qué punto importante, este texto 8 refuerza lo que dice el texto 7. Cuando un Vaishnava comprende que Krishna es la fuente de todo, entonces se dedica a su servicio devocional. ¿Sí? Aquel que comprende las opulencias de Krishna encuentra en este conocimiento uno de los motivos fundamentales de entusiasmo en la práctica del bhakti. Uno no puede amar lo que no conoce. Y Krishna está personalmente dando conocimiento específico acerca de sí mismo. Porque sin conocerlo no podemos amarlo. Entonces, observen qué importante es también este shloka número 8. Lo que está diciendo Krishna es que no es que el devoto lo sirve de un modo formal, no es que el devoto lo sirve de una manera, podríamos decir, ocasional o que sirve de vez en cuando. No, Krishna está diciendo, me adoran con todo su corazón. Aquel que tiene este conocimiento metafísico, que comprende que Krishna es la fuente de los mundos materiales y espirituales y que todo emana de él, aquel que verdaderamente comprende esto es determinado en la práctica del bhakti, es constante en la práctica del bhakti, en la alegría, en la tristeza, en el placer y el dolor. Y no lo hace de cualquier manera, involucra su dimensión más profunda, porque como se afirma en este shloka, uno adora a Krishna con todo su corazón. Sigamos con el Chatushloki, el texto 9. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse entre sí y conversar siempre acerca de mí. Entonces, este punto es muy importante. Podemos ver que los devotos puros ocupan cuerpo, mente y palabras en la práctica del Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga no implica únicamente la acción externa de los sentidos, cantando o escuchando, ofreciendo reverencias o adorando, sino que también junto a la actividad de los sentidos, el Bhakti Yoga implica también utilizar la mente en la práctica del yoga. En muchos capítulos del Bhagavad Gita se habla de la importancia de este punto. Hay varios shlokas donde Krishna dice, tan solo ocupa la mente en mí, vuélvete devoto mío. O como en el capítulo, creo que es el 7 o el 8, me parece que es el 8, capítulo 8, texto 7, donde Krishna dice, por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna. Y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear con tu mente e inteligencia fija en mí, con tus actividades dedicadas a mí, tendrás a mí sin duda alguna. Entonces, como el Señor Supremo es incognoscible en algunos aspectos, no solo para la gente común, no solo para el alma condicionada, sino también para grandes sabios y para grandes semidioses, en este capítulo 10, la opulencia del absoluto es el absoluto mismo. Es Krishna mismo quien se autodescribe. Y él en este texto 8 nos da un conocimiento metafísico de la Suprema Personalidad de Dios como la fuente de todo. Y en el texto 9 está afirmando que los devotos puros absorben su mente en él, absorben su capacidad de pensar en él, y que además hablan acerca de él y que sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí. Y esto me recuerda al Srimad Bhagavatam, primer canto, cuando en el primer capítulo primero se glorifica a Krishna, el hijo de Vasudeva, por ser la fuente de todo, porque incluso lo que es irreal parece ser real, porque es el maestro original que al principio de la manifestación cósmica le impartió el conocimiento a Brahma. Luego se glorifica el Srimad Bhagavatam, que es el fruto maduro del árbol del conocimiento védico, fue compilado por Shila Vyasadeva y que luego fue hablado por Shukadeva Goswami y que es en sí mismo un texto completo para poder conocer a Dios y que está más allá de toda práctica de religiosidad motivada materialmente y que libera del triple sufrimiento de la existencia material.
Luego se glorifica a Suta Goswami por su conocimiento de los Vedas y también por lo elevado de su carácter y por la forma en que a nivel personal asimiló dicho conocimiento. Luego los sabios de Naimisharani, encabezados por Shauna Kardishi, plantean toda una serie de preguntas a Suta Goswami y luego se afirma que es completamente glorioso escuchar acerca de las actividades, las hazañas y aventuras y pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios y de sus expansiones plenarias. Y en el capítulo 2, el canto 1 del Bhagavatam, antes de responder las preguntas de los sabios, Suta Goswami glorifica a Shukadev Goswami, a Narayan, a Naranarayan Rishi, a Saraswati y a Vyasadeva, y dice que las preguntas que hicieron los sabios son preguntas idóneas, porque tratan acerca de Krishna. Y esas preguntas pueden traer bienestar general para todos, tanto para los grandes intelectuales y eruditos, como así también para la gente común. El conocimiento acerca de Krishna está más allá de nuestro sexo, de nuestra clase social, de nuestra posición económica, de nuestra posición cultural, de nuestra posición académica. El conocimiento acerca de Krishna es benéfico tanto para las personas comunes como para los grandes eruditos. Pero a su vez, también afirma Suta Goswami que las preguntas acerca de Krishna son idóneas porque son las únicas que pueden satisfacer por completo el ser. Y vemos esa correlación entre lo que afirma el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Cuando Krishna afirma en este capítulo 10, texto 9, los pensamientos de mis devotos puros moran en mí, sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. Cuando el rey Parikshit se enteró que le quedaban 7 días de vida y abandonó su reino y fue a las orillas del Ganges y se encontró con grandes sabios, y entre ellos con Shukadev Goswami, y escuchó el Srimad Bhagavatam, Parikshit Maharaj no sintió las miserias del mundo material durante 7 días, porque estaba completamente satisfecho al escuchar la narración de los pasatiempos de Krishna y de sus expansiones plenarias. Y este punto es muy significativo para todos nosotros. Continuando con el Chatushloki, ya pasamos el texto 8, el 9, vamos al 10. Aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, dice Krishna, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Entonces, el servicio devocional nos permite trascender todos nuestros condicionamientos. El servicio devocional nos permite trascender todas nuestras limitaciones. El servicio devocional amplía nuestras capacidades. Porque lo que no podemos lograr nosotros con nuestras propias limitaciones, si practicamos el Bhakti Yoga de un modo sincero, todo lo que uno no pueda lograr dando su mejor esfuerzo, todo eso lo agrega a Krishna. Es Krishna quien explica en el Bhagavad Gita que nos da la inteligencia mediante la cual podemos volver con él. Entonces, el Bhakti Yoga no es una práctica simplemente rutinaria, mecánica, vacía. Implica, como dice el Chatushloki, conocimiento, implica poner todo el corazón, implica poner toda nuestra inteligencia, implica aplicar todos los aspectos de nuestro ser en esta práctica del yoga. Y finalmente, para concluir el último texto del Chatushloki, el 11, para otorgarles una misericordia especial, dice Krishna, yo, morando en sus corazones, destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento, la oscuridad que nace de la ignorancia. Entonces, nosotros en la práctica del yoga tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo. Seamos quienes seamos. En el Bhagavatam se afirma que con todos los deseos materiales, sin deseos materiales, o incluso deseando la liberación, por todos los medios uno debe dedicarse al servicio devocional. Sarva kama akamo va moksha kama udaradi. Librena bhakti yogena yayeta purusham param. Entonces, no importa en qué situación
estemos. No importa nuestra situación familiar, económica, social, cultural. Si estamos llenos de deseos de placer material, tenemos que servir a Krishna. Si estamos deseando moksha, liberación, tenemos que servir a Krishna. Y si no tenemos ningún deseo material, también tenemos que servir a Krishna. ¿Por qué? Porque esa es la función natural de la entidad viviente. Srimad Bhagavatam dice, canto 1, capítulo 2, Divinidad y Servicio Divino, la suprema ocupación, Dharma para todos, es prestar un servicio trascendental y amoroso a la suprema personalidad de Dios. Y cuando ese servicio es inmotivado e ininterrumpido, satisface al yo por completo. No importa en qué situación nos encontremos, con deseos materiales, sin deseos materiales o buscando la liberación. Todos tenemos la necesidad de practicar Bhakti Yoga. Y lo que Krishna está diciendo acá es que él se compromete como Paramatma desde el corazón a destruir la oscuridad de la ignorancia, iluminándonos con la lámpara del conocimiento. Y ese punto es muy importante. Entonces, como decíamos, luego de repasar los puntos más centrales o más importantes del capítulo 9, en este capítulo 10, la opulencia del absoluto, vemos que Krishna es incognoscible, incluso para grandes sabios y semidioses. Vemos que, en sentido de lo importante que es el conocimiento trascendental acerca del absoluto, es Krishna quien se describe a sí mismo, y que ese conocimiento no es puramente contemplativo o teórico, sino que nos lleva a la acción, nos lleva a practicar con convicción, con inteligencia y con devoción el Bhakti Yoga. Y que en los textos del 8 al 11 de este capítulo 10, Krishna explica la esencia del Bhagavad Gita en cuatro shlokas. Luego, en los textos del 12 al 18, Arjuna ofrece oraciones a Krishna y le pide que describa sus opulencias con un objetivo muy particular, porque si Krishna describe sus opulencias, Arjuna va a poder conocerlo mucho más profundamente y de ese modo va a poder fijar su mente en él y de ese modo meditar. Entonces, no voy a leer todos los shlokas porque son muchos, pero vamos con los textos del 12 al 13. Arjuna dijo: Tú eres la suprema personalidad de Dios, la morada suprema, lo más puro que existe, la verdad absoluta. Tú eres la persona original, trascendental y eterna, el innaciente, el más grande de todos. Todos los grandes sabios, tales como Narada, Sita, Devada y Vyasa, confirman esta verdad acerca de ti. Y ahora tú mismo me lo estás expresando. Texto 14, oh Krishna, yo acepto como totalmente cierto todo lo que me has dicho. Ni los semidioses ni los demonios, oh Señor, pueden entender tu personalidad. Bien, luego Arjuna sigue ofreciendo más y más oraciones a Krishna. Y el capítulo y el texto 17 es revelador. Oh Krishna, oh místico supremo, ¿cómo he de meditar constantemente en ti y cómo habré de conocerte? Oh suprema personalidad de Dios, ¿en qué diversas formas debes ser recordado? Entonces, ese es el punto. Arjuna quiere saber más acerca de las opulencias de Krishna, con una finalidad muy importante: poder meditar en él, poder absorber su mente, su inteligencia y su corazón en el Señor Supremo. Y en el último núcleo temático de este capítulo, en los shlokas que van del 19 al 42, Krishna está respondiendo el pedido de Arjuna. ¿Por qué Krishna se está describiendo a sí mismo? Son muchos los shlokas, no voy a leer todos, sin embargo, vamos a compartir algunos. Texto 19. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Si te hablara de mis esplendorosas manifestaciones, pero solo, perdón, la Suprema Personalidad de Dios dijo: Si te hablara de todas mis esplendorosas manifestaciones, pero solo de aquellas que son resaltantes, oh Arjuna, pues mi opulencia es ilimitada. Entonces, bueno, Krishna se describe como lo mejor de lo mejor, ¿sí? De los adityas soy Vishnu, de las luces yo soy el radiante sol, de los maruts soy Marichi, entre las estrellas son la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el texto
23, de todos los rudras, soy el señor Shiva, de los yakshas y rakshasas, soy el señor de las riquezas, Kubera, de los vasos, soy Agni, de las montañas, soy Meru. Texto 25, de los grandes sabios, soy Bhrigu, de las vibraciones, yo soy el trascendental Om, de los sacrificios, soy el canto de los santos nombres, Japa, de las cosas inmóviles, soy los Himalayas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, en el texto 41, Krishna está diciendo: sabed que de todas las creaciones opulentas, hermosas y gloriosas, brotan tan solo una chispa de mi esplendor. 42 y final. Pero ¿qué necesidad hay, Arjuna, de todo este conocimiento detallado? Con un solo fragmento de mí mismo, yo estoy omnipresente en todo este universo y lo sostengo. Entonces, sintetizando, en este capítulo 10 llamado La opulencia del absoluto, Krishna afirma que él es incognoscible, incluso para grandes sabios y semidioses, por eso él se describe a sí mismo. El conocimiento de las cualidades y opulencias de Krishna conduce a los Vaishnavas a la práctica del Bhakti Yoga con más entusiasmo, con más determinación, con más inteligencia y sobre todo con más amor. En los textos del 8 al 11 tenemos la síntesis del Chatushloki. En los textos del 12 al 18 Arjuna ofrece oraciones pidiéndole a Krishna que continúe ampliando el conocimiento de sus opulencias para que él como devoto pueda específicamente meditar de manera concreta en Krishna, y Krishna satisface el pedido de Arjuna. Y en los textos del 19 al 42, Krishna describe sus opulencias, para lo cual él es lo mejor de todo, lo mejor que podemos encontrar en este mundo. Y cierra en el Shloka 42 diciendo: pero ¿qué necesidad hay, Arjuna, de todo este conocimiento detallado? Con solo un fragmento de mí mismo, yo estoy omnipresente en todo este universo y lo sostengo. Entonces, a veces las personas en diferentes países y con diferentes culturas tienen diferentes procesos que los vinculan con la divinidad. Hay diferentes religiones en el mundo y el fundador y acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, Srila Prabhupada, nos enseñó a ser muy respetuosos con todas las tradiciones religiosas genuinas, incluso con esas tradiciones que están formalmente por fuera de la tradición védica. Entonces, así como hay muchas religiones, hay muchos practicantes religiosos y no todos tienen la misma conciencia. Hay algunas personas dentro de la cultura védica y también por fuera de la cultura védica que practican la vida espiritual como una especie de ritual, una serie de prácticas o de oraciones o de sacrificios de manera formal, de manera mecánica, de manera vacía. Hay gente dentro y fuera de la cultura védica que practica su vida espiritual simplemente como un proceso de yo creo o tú crees, es decir, con una mera fe superficial. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando la religión se practica de esta manera, como un ritual externo, como un ritual vacío, como un acto mecánico, como un proceso de fe ciega, la gente inteligente pierde interés en ese tipo de religiosidad superficial. Porque la gente no le encuentra un fundamento, porque no le encuentra un sentido, porque no comprende la raíz de ese proceso. Pero como vemos en este capítulo 10, la opulencia del absoluto, Krishna, como en algunos aspectos es incognoscible, él se describe a sí mismo y manifiesta sus cualidades y sus opulencias, primero ante Arjuna, pero luego para todos nosotros. ¿Por qué? Porque el Bhakti Yoga no puede ser un ritual vacío, porque el Bhakti Yoga no debe ser un acto mecánico, porque no debe ser un proceso de fe ciega,
Porque en la práctica del bhakti debe haber necesariamente, no como algo aleatorio, no como un condimento opcional, sino como un factor sine qua non. En la práctica del bhakti yoga puro debe haber conocimiento trascendental. Y no es algo relativo, no es algo opcional, es algo estrictamente necesario. Porque si no, caemos en una religiosidad ritualística, vacía, sin sentido, y eso a la gente inteligente no le resulta atractivo. La gente inteligente quiere comprender las causas, la gente inteligente quiere comprender el conocimiento, la gente inteligente busca filosofía, la gente inteligente busca un saber profundo y debidamente fundamentado. Y por eso Krishna nos está dando conocimiento acerca de su propia naturaleza. Y ese conocimiento a los Vaishnavas sinceros los lleva a la práctica del servicio. Ese conocimiento no es para decir, bueno, ya completé el multiple choice, el verdadero o falso, el comienzo de la clase de hoy y ya está. No, ese conocimiento sirve de entusiasmo para que a esta hora de la noche podamos tener un espacio para escuchar acerca de Krishna, para recordar lo que sabemos acerca de él, para que mañana, en Brahma Muhurta, nos levantemos temprano, ofrezcamos reverencias al Guru, al Acharya, tomemos refugio en el Señor Chaitanya, en el Panchatattva, y con conocimiento y con devoción cantemos nuestras rondas, para que mañana tomemos darshan de las deidades, para que mañana escuchemos la clase de Bhagavatam. El que está en el templo, en el templo, y los que estamos en casa, entramos a un canal de YouTube y escuchamos tantas clases que dan los gurús, que dan los Vaishnavas. A mí, por ejemplo, en esta época del año, luego del Darshan de las deidades, luego de cantar las oraciones a Trinity Shinhadev y Prabha Maharaj, estoy escuchando un capítulo entero del Bhagavad, escuchando todas las traducciones de un capítulo entero. Entonces, no tenemos una religión, no tenemos un Dharma para que sea un ritual vacío, un proceso de fe ciega, un acto mecánico, algo que no entendemos su fundamento. La gente inteligente necesita filosofía. Y por eso Srila Prabhupada nos trajo tantos libros. Y tenemos que tomar beneficio de este conocimiento. Porque no es un conocimiento de un especulador mental, o de un poeta, o de alguien que está hipotetizando o teorizando. Es conocimiento perfecto. Porque en este capítulo 10 es Krishna mismo el que se describe. Y ese conocimiento necesariamente tiene que llevarnos a la devoción, a seguir los pasos de los acharyas previos, como explica Srila Prabhupada en el Rupa de Shamrita, como intensificando nuestro sadhana e intensificando nuestro servicio. La prueba de que asimilamos el conocimiento, o una de las pruebas de que asimilamos el conocimiento, es que lo practicamos. Es que el conocimiento guía nuestro sadhana y nuestro servicio. Entonces, en este capítulo décimo, nos encontramos con la esencia del Bhagavad Gita. Como todos sabemos, en la antigua cultura, antigua cultura védica, Srila Vyasa puso por escrito el eterno conocimiento védico, en forma de los cuatro Vedas, en forma del Mahabharata, de los Puranas, pero la esencia de todo ese conocimiento, como explica Srila Prabhupada en la introducción de este libro, la esencia de todo el conocimiento es el Bhagavad Gita, es la esencia. Y la esencia del Bhagavad Gita es el capítulo 10, textos del 8 al 11. Entonces, en este Chatushloki, Krishna está afirmando que él es la fuente de todo. Y fíjense que eso coincide con el mantra Gayatri, con el que se abre el capítulo 1, canto 1 del Srimad Bhagavatam. Conocimiento metafísico. Krishna como la fuente de todo. Y aquellos que saben esto perfectamente se dedican a la práctica del Bhakti Yoga. Los devotos puros piensan y hablan acerca de Krishna. Y Krishna nos da la inteligencia y nos ilumina desde el corazón. Esta es la esencia del Bhagavad Gita. Y el Bhagavad Gita es la esencia del conocimiento védico. Es muy importante que estudiemos el Chatushloki. Es muy importante que memoricemos
y que analicemos este Chatushloka, ¿sí? Porque tiene la capacidad de poder guiar nuestra práctica del bhakti de una manera consciente. Ella dice, Aham Sarvasya Prabhavo, Mata Sarvam Pravartate, Iti Mato Vayantamam, Buddha Bhava Samanitam, Vachita Margata Pranavo, Dayanta Parasparam, Katayanta Chamam, Nityantu Siyanticha Ramanticha, Sejam Satata Yuktanam, Vayatam Titipurvakam, Dharani Buddhi Yogantam, Yenamamu Payantite, y así. Yam Satata Yuktanam Vayatam Pritipurvakam, Dadani Buddhi Yogantam Yenamam Upayantite. Entonces, es muy importante. El Chatushloki es la esencia del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es la esencia del conocimiento védico. ¿Qué es la esencia del conocimiento védico? Comprender la fuente de todo. Y una vez que comprendimos esa fuente, revivir nuestra conexión eterna y amorosa con él. Para eso están los Vedas. Krishna dice. Yo soy lo que debo ser conocido a través del conocimiento de él. ¿Y para qué queremos conocerlo? Para revivir nuestra relación eterna y amorosa con él. Y seamos avanzados o seamos neófitos, nos resulte muy fácil el servicio devocional o nos resulte muy difícil, pues Krishna nos va a dar la inteligencia para seguir avanzando y él nos va a purificar desde el corazón. Y esto se va a volver natural, como lo es para los habitantes de Goloka Vrindavan. En Goloka Vrindavan, Madre Yasoda, Nanda Maharaj, los gopas, las gopis, ni saben quién es Krishna. No saben metafísicamente que Krishna es la fuente de los mundos materiales y espirituales, la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Simplemente lo aman de manera espontánea. Simplemente lo aman como el mejor de los hijos, como el mejor de los amigos, como el mejor de los amantes. Y por la práctica del Bhakti Yoga, nosotros también vamos a poder alcanzar esa posición, el amor puro, eterno y espontáneo por Krishna. ¿Por qué? Porque damos nuestro mejor esfuerzo. Y Krishna, como Paramatma, que es consciente de todo, nos va a purificar desde dentro del corazón. Esto funciona así. Y naturalmente el conocimiento y la devoción nos van a elevar cada vez más. Entonces, finalmente Krishna describe sus opulencias, pero él aclara para que no seamos estrechos de mente, él aclara para que no creamos que sabemos todo por leer el capítulo 10. Krishna dice, mis opulencias son ilimitadas. Lo que nos está diciendo es, en el capítulo 10 estoy describiendo un atisbo, una pequeña parte de mis cualidades, pero cuidado. Mis cualidades son ilimitadas. ¿Y cómo podemos reconocer a Krishna en este mundo como lo mejor de lo mejor? De los hombres, dice Krishna, yo soy el rey. De los descendientes de Aditi, yo soy Vishnu. De los seres acuáticos, soy el tiburón. De las estaciones, soy la primavera. De todos los sacrificios, soy la yapa. De las fuentes de luces soy el sol. De las ciencias soy el conocimiento del ser. De las vibraciones trascendentales soy el Om. En definitiva, Krishna dice, yo soy el comienzo, el medio y el fin de todo. Y el que comprende este conocimiento se dedica al servicio de Krishna con todo su corazón. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Hare Krishna, Aum Tat Sat. Hare Krishna, hermosa clase, Prabhu, llena de sustancia. Muchas gracias, Prabhu. Si tienen Bien. algún comentario, alguna pregunta, alguna crítica. Este Chatur Loca. Sloka, cuando hizo tu maestro hizo el estudio del Bhagavad Gita, él lo puso en énfasis. ¿Es cierto eso? Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Mi maestro espiritual está súper, súper apegado a los libros de Srila Prabhupada, está súper apegado a Upanishad, y él cuando habla del Bhagavad Gita sí hace referencia al texto. Sí, por supuesto. Porque en realidad deberíamos todos conocer estos textos, porque como digo, el Bhagavad Gita es la esencia del conocimiento védico, y el Chatushloki es la esencia del Bhagavad Gita.
Entonces, al menos, uno debería memorizar estos textos, estudiarlos y recordarlos, porque nos permiten comprender cuál es la fuente de todo y nos permiten comprender qué relación tenemos con esa fuente. Y además nos permite comprender que no estamos solos. Si Krishna desde el corazón, si somos sinceros, él disipa la oscuridad de la ignorancia. Es más, que uno de los significados, miren qué interesante, ¿eh? Que uno de los significados de Chatushloki, Krishna habla de la importancia del maestro espiritual y dice que si un devoto ni siquiera es lo suficientemente inteligente para aprender de su guru, miren qué interesante, si uno a veces porque es neófito, porque está distraído, por lo que sea, si uno no tiene la capacidad de aprender del maestro espiritual directamente, Krishna dice, pero si el devoto es sincero y presta servicio con sinceridad, yo lo ilumino desde el corazón. Explica Prabhupada, que Krishna mismo desde el conocimiento revela, que Krishna mismo desde el corazón revela el conocimiento, incluso los que no somos muy inteligentes, si hay una cualidad, sinceridad en el servicio. Pues sí, mi maestro espiritual pone mucho énfasis. Buenísimo, muchas gracias. Quería hacer la referencia porque cuando nosotros hicimos con Krishna Priya el Bhakti Shastri con un hermano espiritual suyo, él siempre nos hacía esta referencia de las cualidades de su maestro y como dice, siempre uno tiene que estar agradecido de cuando hacen algún estudio del Bhagavad Gita y no solamente que lo hacen el estudio, lo hacen más atractivo, más simplificado y podemos aprenderlo de otra forma más específica, ¿no? Entonces, cuando en el Bhakti Shastri se estudia eso, todos los escritos que están en esa parte son de su maestro, ¿no? Y es una forma de agradecerle porque cuando nosotros los estudiamos, no, nos pareció muy hermoso. No, hermoso. Si antes nos había parecido hermoso, porque lo leíamos, porque esto, pero el otro, pero de esta forma es muy especial poder seguir una guía de estudio. Así que se las recomiendo a los que todavía no han hecho el Bhakti Shastri con estos profesores que son discípulos de tu maestro Hanuman Prasad Swami. Por ejemplo, el maestro que estoy hablando, el profesor. Es, ¿cómo se llama? Lashmana Graha, ya me olvidaba el nombre. Lashmana Graha, un gran devoto, y aparte, también Umada, por recomendación nuestra, me acuerdo que nos preguntó y le gustó. Y ella está terminando, hizo Bhakti Shastri, creo que primero, y ahora está haciendo otro estudio con el maestro, con el profesor, que está Sí. muy bueno, porque sigue la línea de Hanuman Prasad Swami. Sí. Sí, Muy bueno, sí, puedo sí. recomendar. ¿Se acuerdan cuando les comenté esta institución educativa de ISKCON que tiene la sede en Brindavan, la ISKCON Bhagavata Mahavidyalaya, que me invitaron a participar del curso de diploma del Bhagavad Gita? No, Bueno, sí. uno de los profesores de ese diploma del Bhagavad Gita es mi hermano espiritual, Lakshmana Graha Prabhu. ¿Sí? Él es uno de los profesores. Sí. Muy, muy buen profesor. Sí. Humada. Gracias para todos. Muchas gracias por la clase. Definitivamente, pues el Chatur Shloki es muy profundo, muy bonito, ¿no? Y estudiarlo como que anima y te da todo ese camino para recorrer de una manera más, ¿cómo decirlo? Práctica, ¿no? Con las herramientas adecuadas. Pregunta, o sea, Chatur Shloki, como usted lo ha descrito, ¿cuál sería en todo caso, solo para, ¿no? Quiero pronunciarlo bien, el Parivasa Sutra de Sale Bhagavad entrecortado, Gita, ¿no? madre humana, sale todo entrecortado, no entiendo muy bien lo que está ¿Disculpa? diciendo. Que sale lo que usted dice, sale todo muy entrecortado y no entiendo qué está diciendo, madre. Algo el ¿De chatushloki Krishna? escuché. ¿Para Krishna? A ver, hable un poquito, porque sale todo entrecortado, madre. Sí, Sí. está lloviendo por aquí. Ah. Hablaba del Chatur Shloki
y el Parivasa Sutra del Bhagavad Gita. O sea, en todo caso, o sea, solo para describir cómo, no quiero decir la palabra diferente, pero cuál es la importancia de cada uno, ¿no? O sea, ya se describió el Chaturasloka y el Parivasa Sutra. Sí, la importancia es esta, que cuando nosotros estudiamos el Bhagavad Gita, bueno, primero que yo no puedo decir toda la importancia que tiene porque me trasciende. O sea, son infinitos los significados y las enseñanzas que uno puede extraer del Bhagavad Gita. Y yo no puedo abarcarlo todo, pero lo que entiendo es que Śrīla Prabhupāda dice al comienzo del Bhagavad Gita que este texto aborda cinco cuestiones filosóficas: el estudio de Dios, del ser individual, de la naturaleza, del tiempo y de la acción. Entonces, cuando uno estudia este Chaturshloki, uno metafísicamente comprende la importancia que tiene Krishna como causa original de todas las causas. Entonces, uno puede fijar la mente y la inteligencia en la trascendencia. Eso es importante porque si en la vida espiritual no hay filosóficamente una base, entonces todo el resto carece de solidez. Es como la construcción de un edificio. Si un edificio no tiene buenos cimientos, corre el riesgo de desmoronarse. Entonces es muy importante en sentido de tatua y en sentido de filosofía comprender que los mundos materiales y espirituales tienen un fundamento y que ese fundamento es Krishna. Entonces es mucho lo que se podría decir, pero filosóficamente, el Chaturshloki nos permite ir a la raíz de las preguntas más profundas que pueden plantearse los intelectuales más elevados. ¿Cuál es la causa de todo? ¿Cuál es el fundamento de todo? ¿En dónde reside el origen de todo? ¿De dónde ven? Y Krishna está exponiendo que él es la causa de los mundos materiales y espirituales. Y otro punto importante es que con esa causa suprema, que es personal, podemos relacionarnos. Y podemos relacionarnos en base al conocimiento y en base a la devoción. Y además está explicando la importancia del sadhu sangha, de la importancia de encontrar un placer superior en el contacto con trascendentalistas, que están situados en la misma plataforma de búsqueda espiritual, en el plano del conocimiento y de la devoción. Recién yo escuchaba a Prabhu de Nupal y él hablaba de cómo, en este caso, mi maestro espiritual impulsó el estudio del Bhagavad Gita, pero también hay otros gurús maravillosos, como Hridayananda Das Goswami, que hizo una guía muy importante de estudio del Bhagavad Gita tal como es. O sea, no solamente mi maestro espiritual, no quiero ser así como en ese punto fanático. Hay muchísimos gurús de ISKCON que están impulsando el estudio del Bhagavad Gita. Obviamente, a mí como discípulo, para mí es muy importante mi maestro espiritual, pero reconozco también la importancia de mis tíos espirituales, como Hridayananda Das Goswami y tantos otros que están escribiendo textos para el estudio del Bhagavad Gita, o el propio Ríndete a mí, de Gurishan Prabhu. Sí, hay muchísimos textos interesantes para estudiar el Bhagavad Gita. Pero como decía de Nupal Prabhu, me hizo recordar el Bhagavad. Ya el Bhagavatam compilado por Vyasadeva era nectario en sí mismo, pero una vez que lo explicó Shukadeva Goswami se volvió más nectario. Entonces, esa es la importancia de cuando Krishna dice en el Chaturshloki de conversar siempre acerca de mí, que ya de por sí las yastras tienen un néctar, pero cuando las habla el devoto puro, todavía tienen más néctar. Entonces, el Chaturshloki nos abre a toda una serie de significados muy profundos que no puedo abarcar todos, pero si en este sentido quisiera compartir. Así que gracias por el comentario, Madre Humada. Gracias. Chaturbulla. No, como siempre, ¿qué le voy a decir a Chitra Prabhu? Me deja sin palabras. Cada vez que da una clase me deja sin palabras. No, sí, el Chaturloki es importante. Yo fue uno de los mantras que me aprendí
traté de aprenderme lo más rápido. Lo llevaba, me acuerdo, en el ómnibus y estaba todo el día. Ya no me cancha, me divian, evangelio, vete, tato, deja. Para aprendérmelo todo. Porque me di cuenta que era lo más importante. O sea, si puedo meditar en ello, todo el Bhagavad Gita, todo el conocimiento de Bhagavad Gita se da ahí. O sea, yo le decía una vez a Denupal que con los mantras del Bhagavad Gita uno puede hacer el camino espiritual a veces sin hacer un ejemplo, ¿no? Si uno va primero, ¿cuál es la primera enseñanza? Arena, 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 maiva, que balanca, luna, stiva, nastiva, nastiva, gatira, yataha. O sea, para en esta era cantar el santo nombre es lo primordial, ¿no? La base de todo. Sí, pero ¿cómo sigo? Bueno, ya garosi, ya darnasi, ya yugosi, ya darni, ya tapasio, si cante, ya tal curuda, madar panan. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas, todo lo que des, hazlo, oh hijo de Kunti, como una ofrenda a mí. O sea, empezar a ofrecer las cosas. Cantá Hare Krishna, pero empezar a ofrecer las cosas. Bueno, está, ofrezco las cosas y ahora para que se despierte en mí, ¿qué hago? Bueno, Sharma Karma, ya me dirían, ahí va. Yo soy la fuente de todos los mundos, materiales, espirituales, todo emana de mí, los sabios que saben esto perfectamente, me ofrecen servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Yo soy como aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi advenimiento de actividades, al dejar este cuerpo, no vuelvo a nacer en este mundo material, sino que alcanza mi naturaleza eterna. Y entonces uno siempre va hasta cuál llegamos, al Sarva, Dharma, Paritya, Yam, y entonces todos los mantras nos van llevando al proceso de poder llegar de a uno, si los podemos ir meditando. Cómo nos van llevando todo el Bhagavad Gita por los capítulos, pero aparte cada capítulo tiene un mantra específico primordial. Siempre voy a eso, tiene uno que nos va llevando. Y si uno con esos simples mantras va meditándolos todo el día, como que el camino se hace. Por eso lo que usted estaba diciendo, sí, el Chaturloki es maravilloso y es el compendio principal y juntamente con otros se combinan y hace una explosión filosófica que. Como dice usted, no tenemos la capacidad de poder absorber todo el conocimiento que puede dar la gavadita, porque nosotros somos limitados, pero dentro de lo que podamos conocer, está buenísimo sacarle el mayor jugo que podamos. Así que muchas gracias, Prabhu, como siempre, por su clase. Un placer escucharlo. Ari. Para mí me resulta muy atractivo escuchar el darshan de los devotos, o sea, cómo cada devoto incorpora la filosofía, cómo tiene sus mantras selectos, cómo cada devoto, cuando tenemos todos la misma base yástrica, pero cómo cada cual tiene su aproximación a la filosofía de manera personal. Eso me parece algo muy, muy atractivo de escuchar. Así que gracias, yo te voy a preguntar. Alejandro quería hacer una pregunta. Hare Krishna, Alejandro. Hare Krishna, no sé si me escuchan porque estoy con el teléfono, ahora no lo uso mucho así. Ah, muy bien, gracias. No, Prabhu, disculpe por ahí, pero muchas veces he escuchado hablar del señor Krishna como tal vez en otra filosofía o en algunos comentarios o lo que sea, como una definición final de lo inconocible. Usted algo mencionó, así que es para, aparentemente para ciertas personas o lo que sea. ¿Realmente es incognoscible o nosotros podemos llegar a ese estado de conocerlo? Krishna es total, o sea, Krishna es parcialmente cognoscible. O sea, podemos conocerlo hasta cierto punto. Bien. Es más, Krishna mismo se está conociendo a sí mismo. Sí, eso también es. Sí. O sea, Krishna es cognoscible, sí, hasta cierto punto. Lo cual quiere decir que hay ciertos aspectos de Krishna que siempre van a ser incognoscibles. De hecho, por ejemplo, Krishna mismo le resultaba incognoscible a él, que no es un alma condicionada. O sea, a Krishna mismo le resultaba incognoscible, incomprensible el amor que Srimati Radharani experimentaba por él. Y por eso Krishna descendió a la tierra como el señor Chaitanya, tomando el color de piel y los sentimientos de Radha
para experimentar el amor de Radha por Krishna. Porque a Krishna mismo le resultaba incognoscible. ¿Qué siente Radharani cuando me da su amor? Entonces, hasta hay aspectos digamos, de sí mismo que a él le resultan incognoscibles. ¿Qué decir a nosotros? Entonces, nosotros podemos conocerlo a él hasta cierto punto, y cuando Krishna se conoce completamente a sí mismo, ya surge una nueva fase de él que luego tiene que conocer. Y cuando la conoce, surge alguna nueva. Qué bien, sí, de eso lo he escuchado también. Sí. Prabhu, ¿usted considera que muchas veces en otras filosofías, cuando ya definen como algo final, cuando hablan de Krishna como incognoscible, estarían en los impersonalistas? A ver, quiero aclarar un punto importante para no darles una impresión falsa. Solamente en el Bhagavad Gita hay tanto conocimiento de Krishna que yo no sé hasta dónde podemos retenerlo todo. O sea, que por un lado Krishna, sí, es verdad, por un lado Krishna es incognoscible, pero hay muchísimo conocimiento en el Bhagavad Gita acerca de él, y ni hablar del conocimiento que hay acerca de Krishna en el Srimad Bhagavatam. O sea, Sí. que aunque en un punto Krishna sea incognoscible, aunque en un punto sea incognoscible, al menos yo que soy un alma condicionada de un kanishka adhikari, necesito varias reencarnaciones para aprender el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Porque tenemos muchísimo conocimiento disponible acerca de Krishna en las shastras. O sea, es enorme el conocimiento que hay acerca de Krishna en los libros de Srila Prabhupada. Y aún así él sigue siendo incognoscible. Ahora, para el impersonalista, ¿qué es incognoscible? El hecho de que la forma de Krishna es eterna. Porque muchas veces, sobre todo más que el impersonalista, el Mayavadi, primero el impersonalista. El impersonalista es un trascendentalista que se merece nuestro respeto y que solo llega a la comprensión del aspecto impersonal de la verdad absoluta. Sí, claro. O sea, el impersonalista es alguien que progresó muchísimo en su vida espiritual, pero que tiene un techo. Y ese techo es entender que el absoluto es el Brahman, que es imperceptible por los sentidos, que es eterno y omnipresente. Es un trascendentalista elevado, el impersonalista. Está mucho mejor situado que el karmi, que es el que adora semidioses con sacrificios védicos para disfrutar en la tierra y para ir a planetas celestiales. El impersonalista es más elevado que el karmi. Pero como dice Upadeshambhrita, el Vaishnava es más elevado que el impersonalista. ¿Por qué? Porque el Vaishnava comprende que la verdad absoluta tiene tres aspectos. Brahman, que es la energía impersonal, Paramatma, que es la superalma que está en el corazón de todos, y Brahman, el aspecto de Krishna en su forma personal. Entonces, según el Upadeshambhrita, el impersonalista es más elevado que el karmi, pero el Vaishnava es más elevado que el impersonalista. Las gopis son más elevadas que los Vaishnavas comunes, y Shrimati Radharani es más elevado que todo el resto. Entonces, el problema acá es el Mayavadi, porque el impersonalista puede únicamente llegar a comprender al absoluto en su aspecto impersonal. El Mayavadi intenta comprender al absoluto en su aspecto impersonal, pero además dice que Krishna es Maya, y es ofensivo el Mayavadi. El Mayavadi es ofensivo, porque dice que Krishna es una manifestación del Brahman, que por ejemplo asume no sé, un cuerpo en la modalidad de la bondad o algo así. Cada Mayavadi tiene sus propias especulaciones. Y en definitiva creen que todo es uno, que todo es Brahman, que el yo individual, pensar la individualidad del yo es ilusión, pensar a Ishvara, a Krishna o a Vishnu, en definitiva también es ilusión, que se puede adorar a Vishnu, como se puede adorar a otras divinidades, como una forma de deidad funcional para ir liberándonos de las cualidades, de las gunas, y llegar al Brahman Nirguna, al Brahman sin cualidades, al Brahman impersonal. Entonces, sí, para el impersonalista, Krishna todavía no lo puede conocer. Y el
Abadi tiene un conocimiento erróneo de Krishna. En definitiva, le resulta incognoscible. Por eso Krishna, en el Bhagavad Gita, creo que es el capítulo 7, dice que de miles de personas, muy pocas, pero muy pocas, se esfuerzan por alcanzar la perfección. Y de esos que lo alcanzaron, muy pocos me conocen, dice Krishna. Porque hay gente que busca la vida espiritual en el camino impersonal. Pero también Krishna dice que de alguno de esos impersonalistas, después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente posee conocimiento me acepta como la suprema personalidad de Dios original e inagotable. Entonces sí, para los mayavadis y para los impersonalistas, en algún punto Krishna es incognoscible, porque no lo conocen o porque lo conocen erróneamente, con especulaciones mentales. Pero, por la misericordia de un devoto puro, incluso esa gente potencialmente pueden volverse devotos puros y aceptar a Krishna. De hecho, Sarva, explica el Chaitanya Charitamrita que Sarvabhauma Bhattacharya era un gran intelectual, un gran pandit, un líder de muchos intelectuales, y el propio Sarvabhauma Bhattacharya aceptó al señor Chaitanya y se convirtió al personalismo. Entonces, algunos de ellos pueden llegar a ponerse. Y de hecho, los Kumaras eran impersonalistas y se volvieron Vaishnavas. Y de hecho, el propio Shukadev Goswami, al principio también estaba absorto en el aspecto impersonal de la verdad absoluta. Y luego se volvió un devoto puro. Hasta donde yo entiendo, por favor, corríjanme. Hablo hasta donde entiendo, ¿sí? Así que bueno, pero Alejandro, espero haber respondido algo del tema. Claro que sí, probó. Padre Cris, muchas gracias. A usted, pero. Soy Bueno, una listo. foto. Gracias. Gracias. Doris, tenía la mano levantada. Sí, Hare Krishna Prabhu, gracias por la clase. Y la verdad que es un tema de esto de conocer a Dios. Y yo creo que es algo personal, ¿no? Porque nosotros primero también tenemos que conocernos a nosotros como personas, porque en cierto modo parecemos personas, pero no actuamos como personas. Eso dice Srila Prabhupada, que estamos actuando como animales a veces. Entonces yo aquí pongo la importancia de primero, bueno, saber que podemos ser personas conscientes de Dios, siguiendo un proceso y salir de estas dificultades personales que uno puede tener, porque no creo que exista en este mundo una persona que diga que es un devoto puro, como usted bien lo decía. Si bien existen, pero digamos no lo conocemos, no tenemos esa convicción. Yo por lo menos no lo tengo. Y yo creo que sí existe, Srila Prabhupada es un devoto puro, los maestros espirituales, tal vez aquí mismo haya un devoto puro, pero tal vez uno no lo logra visualizar. Queremos visualizar a Dios, yo creo que es algo más amplio, como usted decía. Pero visualizar a un devoto puro, hay que ver cómo camina, dice, cómo actúa, cómo se comporta, un montón de cosas, ¿no? Y a nivel personal, decir que este proceso a mí me está ayudando a conocerme a mí misma y saber que mis actitudes eran muy degradadas, ¿no? Tener esa capacidad de introspección también se habla. A nivel personal, tener esa capacidad de autocrítica, de autorrealización y de sacarnos estos conocimientos erróneos que tenemos. Y también un devoto puro es Jesucristo, ¿no? Que es algo que sí lo hemos conocido, es como que lo tenemos más presente, ¿no? Y me vino a la memoria de Jesucristo, no sé por qué, pero que él sí da ejemplos de autorrealización y realización en relación a las personas, ¿no? Si bien hablamos de en relación a toda la creación también, ya es un devoto puro, pero en relación a las personas, Jesucristo dice,
Cuando me viniste a visitar a la cárcel, cuando fuiste a una persona a visitar a la cárcel, me visitaste a mí, dice Jesucristo. Cuando visitaste a un enfermo, dice, me visitaste a mí, dice. Esa es una manera de conocer también muy profunda a una personalidad divina, ¿no? O sea, a veces nos quedamos en la superficie, como usted bien ha dicho, pero hay actividades piadosas que realizan las personas piadosas y que están en la modalidad de la bondad. Yo creo que eso cuenta un poco. Yo sé que no todo, pero si los devotos no están actuando como deben, están actuando de una manera mecánica, no te dan el saludo, no tienen un diálogo con los devotos, no se visitan si están enfermos, si algún devoto cayó, se olvidan de él, no le dan una mano. Entonces, eso, Krishna, ahí dice, ahí no estoy yo, dice Krishna. Él dice, tiene que haber una relación entre los devotos. Y eso también habría que tomar en cuenta mucho las actitudes de los devotos que ya están iniciados. Y nada, eso, falta eso, yo creo, Sadhu Sangha. Hare Krishna, gracias. Hare Krishna. Sí, es indudable que Srila Prabhupada es un devoto puro. Tenemos toda la confianza de que Srila Prabhupada es un devoto puro y que por seguir el proceso que él nos dio, incluso las personas que también me acepto como una persona muy degradada, con muchos defectos, yo tengo confianza de que por seguir el proceso que nos dio Prabhupada, a través de sus discípulos, nuestros actuales maestros espirituales, vamos a volvernos devotos puros. En esta vida o en próximas vidas. Pero el proceso funciona. Bueno, muchísimas gracias a todos los devotos que están reunidos, a los que nos están viendo. Así que muchas gracias, Chitra Prabhu, por la clase, por las explicaciones y por introducirnos a iluminarnos mutuamente. Bueno, entonces, para esta semana vamos a tener el miércoles clase, el martes no vamos a tener porque tenemos un evento de Kunti tiene que bailar. Así que se recibe de profesora elemental de danza española, así que vamos a ir a ver así que el martes. Y el lunes no hay clase, el martes tampoco. El miércoles volvemos con Shrivas nuevamente con el Shrimad Bhagavatam. Y así el jueves, viernes, vamos a tener al devoto Karunya. El jueves no, el sábado lo vamos a tener nuevamente a Karunya Nital, que estuvo el sábado que pasó. Y bueno, vamos a tener algún otro devoto este viernes y así sucesivamente. Sí, tengo que reorganizar todo otra vez. Bueno, agradecerle nuevamente a Chitrak y a todos los devotos que están acá reunidos. Y entonces nos vemos prontito. Hare Krishna, Haribol. El martes está bueno porque el martes es el día de la desaparición de Prabhupada, entonces como que creo que en varios lugares hay este programa, Programa. así que sí, justo me salvó de que faltara la reunión. Haribol. Bueno, Krishna se los arregla. Sí, Bueno, Haribol, Hare Hare Krishna, Krishna, que gracias. tengan Gracias. buenas noches. Muchas gracias, Prabhu Chitrak. A Y a todos. tu hijo que dijo, Sasa, porque la próxima va a ser un poco más pregunta y respuesta. Bueno, Gracias. que tengan buenas noches, Hare Krishna. Arriba.